Quiero que hablemos también de otra cosa, el cociente de inteligencia. Como muchos os habéis dedicado a leer sobre estos temas y habéis leído La falsa medida del hombre y eso, pues supongo que no os llegará de sorpresa nada de lo que digo. Ya recordáis que una de las etapas que yo hacía dentro de la clasificación de la diversidad humana era la época de la craniometría, en la que determinados señores se dedicaron a pesar, medir cerebros o, en su defecto, cráneos, que era lo que permitía saber cómo era aquello que iba dentro del órgano en el que estaba depositando. Os voy a leer un parrafito que tenía aquí preparado. Dice este autor: ya hemos visto que los científicos raciales utilizaron el estudio de las dimensiones del cráneo para intentar demostrar la supuesta inferioridad de algunos grupos humanos, especialmente de los africanos, por lo que concierne a la inteligencia. La progresiva aceptación de que el volumen cerebral no estaba directamente relacionado con la inteligencia condujo al desinterés sobre este tipo de estudios craniométricos. Después de todo, si no servían para probar esas diferencias interraciales, debieron pesar los antropólogos. ¿Qué interés pueden tener? A pesar de todo, la idea de que algunos grupos humanos habían de tener una inteligencia innatamente superior al resto de la humanidad quedó latente en el colectivo científico y también a escala popular. Y ha vuelto a resurgir con un nuevo enfoque, eso sí, que intenta combinar genética y psicología. Esta vez se ha intentado utilizar un indicador de la inteligencia presuntamente más objetivo, los llamados test de cociente de inteligencia. Bueno, pues el tiempo este de la craniometría se pasó, ya vimos por qué, porque se demostró que la evidencia era muy difícil de determinar en qué punto estaba. Entonces, el calificar a una persona de evidente o no, o a un cerebro de evidente o no, filtraba y modificaba absolutamente cualquier análisis que hiciéramos de peso o de volumen. Esa primera cuestión. Y se apunta, porque se vio que algunos cerebros que sí eran calificados de evidentes, si yo ponía a hablar aquí de Anatole France, tenían un volumen muy pequeño, de poco más de 1000 centímetros cúbicos, en un límite en el que parecía que nadie podría tener unas capacidades muy elevadas. Así que en un momento dado, en el desarrollo de este tipo de ideas, se abandonan la medida de volúmenes y de pesos de cerebros y se empieza a abordar desde otro punto de vista, que es el punto de vista del cociente de inteligencia. Los craniómetras no logran demostrar esa inferioridad y entonces empezamos a utilizar otra herramienta para intentar demostrarlo. El cociente de inteligencia, ojo, porque realmente en principio no está concebido o no se inventa para esto. Se aplica en este tipo de actuación, pero no se inventa para esto. La craniometría yo creo que sí se inventó en su momento para intentar demostrar la superioridad y la inferioridad de unas personas frente a otras. Pero no el cociente de inteligencia. El cociente de inteligencia tiene otras motivaciones. ¿Y cuál es el cociente de inteligencia? Pues el cociente de inteligencia es algo que se mide por los test de inteligencia. La inteligencia hoy por hoy no se tiene como una única cosa, no es algo único, sino que hay diferentes vertientes de inteligencia. Eso es una cosa muy delicada. Y además es que es algo difícil de definir. Hasta el punto en que en algún momento de la historia de la psicología se ha definido la inteligencia como aquello que mide los tres de cociente de inteligencia, que ya es la empanada mental y mental. O sea, la longitud es lo que mide el metro. No sé, es una cosa muy difícil de comprender. ¿Por qué eso que llamamos inteligencia, pues insisto, no es una cosa sola, sino que es una serie de capacidades o de habilidades que además están muy mediatizadas por la cultura? Así que, nada, estos señores se dedican a medir el cociente de inteligencia. Problemas. Primero, que la inteligencia no es una cosa. No es una cosa. Que sepamos dónde está, que sepamos en qué consiste exactamente, que se herede, que sea innato y que sea imposible cambiar con la formación. La formación, lo que hacemos aquí, que es esta actividad de intercambio que hacemos entre nosotros, lunes, martes y miércoles a las 3:30, si logramos vencer el sueño de la siesta, aumenta nuestras capacidades. Digamos que el ejercicio es positivo, pero para medir esto tal como lo planteaban los primeros que hablaban de cociente de inteligencia, pues partíamos de una concepción de inteligencia que parece que no es la real. Además, no hay una escala de inteligencia progresiva. Es decir, yo no estoy en un punto concreto y no puedo moverme en ese punto concreto de inteligencia en esa escala, sino que yo soy capaz de modificarla con el tiempo. Insisto, además es que los test de cociente de inteligencia tienen una gran influencia, un gran peso cultural. Para quien quiera saber más, os remito a La falsa medida del hombre. Algunos me consta que habéis indagado en este libro. Es un libro muy interesante que, igual que he dicho el de Cavalli-Sforza, no sobra en la estantería de
ningún biólogo que tenga interés por los humanos, ni de nadie que tenga interés por la biología humana, aunque no sea estudiante de biología. Eso es un problema. Bueno, hablaba de CI y hablaba de INET, de este señor, que lo que pretendía era saber qué estudiantes necesitaban recibir algún tipo de apoyo compensatorio para cumplir los objetivos del propio proceso educativo. Pero no era, como decía, una técnica que estuviera destinada a clasificar a la gente o a marcar a la gente con una X y decir, no, usted aquí lo que tiene que hacer ya es no reproducirse porque es mejor para usted. Luego esto de los test de docencia e inteligencia pues tiene bastantes trampas, porque los límites son arbitrarios y de pronto no se lleva la sorpresa de que para desempeñar determinado oficio se ha bajado el límite del cociente de inteligencia hasta el límite de lo que se califica la normalidad. Es decir, que si usted cumple el mínimo básico, puede acceder a determinadas cosas. Antes no rellenábamos y poníamos el umbral un poco más alto, entonces lo que vamos a hacer es tirar el umbral hacia abajo. Pero realmente es que es un umbral artificial, es que esa medida, ese cociente, ojo, no coeficiente de inteligencia, ¿eh? Para todo el mundo, cociente de inteligencia, realmente es un cociente, es una división. Es una división entre la puntuación y una edad concreta a la que se corresponde en la mental y en la cronológica. Si pues, eso es 1 o 100, en su caso multiplicándolo por 100, estaríamos en ese umbral de la normalidad. Pero insisto, es un umbral arbitrario. Bueno, pues yo creo que nuestras madres seguro que pensaron desde el punto de vista ese que critica Gull. La puntuación que uno obtiene en un test de cociente de inteligencia pues depende de muchas cosas, no solo de la propia inteligencia. Es más, habría que ir a buscar las raíces de la cuestión. En principio, los test que se fabrican se definen como independientes de la cultura y de la instrucción. Y eso es una cosa muy interesante, ¿eh? Porque si dependen de la instrucción, no están midiendo las capacidades de los individuos, sino que lo que están midiendo es hasta qué punto uno ha acumulado conocimientos. Y si dependen de la cultura, perderían la condición de transculturales. Es decir, no sería igual aplicarlos a polacos que a pigmeos que a taiwaneses. Sin embargo, el principio teórico era desarrollar un instrumento que fuera intercambiable. Yo sacaba las matrices progresivas de Ravens porque es un test que no tiene ningún tipo de lenguaje, no, nada más que son figuras que van cambiando y hay que encontrar una serie de cambios o determinar cuál es el siguiente punto de la sucesión. Entonces, desde ese punto de vista, sí es algo aparentemente transcultural y que no depende de cuántas matemáticas sepamos. Lo que pasa es que luego tiene muchos números y muchas matemáticas por debajo y al final ya no se ha... Si la inteligencia fuera como se planteaba en un principio, o sea, heredar del 100%, si yo tengo un cociente intelectual que tiene que ver con lo que tienen mis progenitores, eso significaría que es una cosa que reside en un órgano determinado que se puede medir y que es inmutable e inevitable. Y eso es el gran problema. Que realmente esto no es algo, la inteligencia como parámetro no es algo que funcione de esta manera. Entonces todo esto enlaza con una teoría que es la que defiende que sí, que esto es heredable y es inevitable. Entonces ahí hay una escuela de tendencia que son estos dos hereditaristas que es lo que defienden. Claro, pues esto es catastrófico. Si uno resulta que en un momento de su vida por determinadas condiciones obtiene una puntuación de cociente de inteligencia determinado, ya no tiene posibilidad de cambio. No tiene posibilidad de cambio como en otras características. Y esto se plasma en algún tipo de legislaciones o de normas que limitan el acceso, concretamente después del crash del 19, el acceso a los inmigrantes a Estados Unidos, procedentes de algunas zonas, como por ejemplo los mediterráneos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que primero tendríamos que tener claro cómo funciona la inteligencia. Si la inteligencia de verdad es algo que nos viene por vía de herencia y que es inalterable durante nuestra vida, pues será inevitable. Es decir, nosotros no podremos luchar contra nuestra puntuación en el test de cociente de inteligencia. Y en este principio se basan unas cuestiones teóricas que se pueden englobar en esa teoría hereditarista del cociente de inteligencia. Es decir, que el cociente de inteligencia tiene una heredabilidad muy alta, como cualquier otro carácter físico, y que acaba plasmándose en eso que se llama Immigration Restriction Act. Voy a ver si encuentro dónde estaba la cita que yo os quería leer al respecto, porque es muy divertida. Bueno, ¿qué era lo que hacían estos señores con esa legislación? Pues intentar controlar la entrada de los emigrantes en los Estados Unidos. Entonces, dice este señor, los test de inteligencia empezaron a aplicarse muy pronto en diversos colectivos de inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos. Investigadores como Goddard, que es uno de los destacados en este mundo, se encontraron con la sorpresa, para ellos más bien una confirmación de sus sospechas, de que los valores de los test de inteligencia eran notablemente diferentes según el lugar de origen de cada grupo. A partir de
de la Ley de Restricción de la Inmigración del 24, los test de inteligencia pasaron a aplicarse de manera rutinaria en la isla de Ellis. La isla de Ellis está a la entrada de Nueva York, si no me equivoco, que era donde llegaban los barcos procedentes de Europa con los inmigrantes, con la finalidad de identificar individuos de inteligencia inferior y, en general, colectivos innatamente inferiores. Es decir, el significado de los test pasó de tener el enfoque educacional y positivo de Binet a uno hereditario y negativo. Los judíos y los europeos del este y del sur daban sistemáticamente valores más bajos en los test de IQ que los anglosajones. IQ son las siglas inglesas de CI. Que los anglosajones o los procedentes de países nórdicos, lo que para Godard era indicativo de su inferior inteligencia innata. Los resultados eran a veces tan exagerados que hoy resultan sencillamente hilarantes. Por ejemplo, en uno de sus estudios, el 83% de los judíos, el 79% de los italianos y el 87% de los rusos analizados resultaban tener una edad mental por debajo de la que correspondería a niños de 12 años. El mismo Godard llegó a estar preocupado por estas cifras y posteriormente modificó algunos tests hasta que logró bajarlas hasta valores que rondaban el 50%. ¿Qué se debía hacer con toda aquella gente? Aunque algunos fueron devueltos a Europa, Godard, haciendo gala de un cinismo fuera de lugar, manifestaba que había en Estados Unidos trabajos muy duros y mal pagados que podían hacer los débiles mentales, cosa que nunca querría hacer un trabajador inteligente. Es decir, que aunque determinadas personas dieran puntuaciones en los test de inteligencia muy bajas, se les aceptaba como inmigrantes en los Estados Unidos porque había trabajos que eran propios de sus capacidades intelectuales. Fijaros lo que estábamos midiendo. Luego uno se lleva una sorpresa porque cuando se escarba en la falsa medida del hombre de Gould, pues Gould llega a un momento que pone en duda hasta qué punto son transculturales estos test. Es más, que achaca las bajas puntuaciones que obtienen judíos, mediterráneos del sur y gente de procedencias geográficas concretas a que los test se pasaban en inglés. Entonces, ¿qué punto van a dar los italianos de los años 20 si el test se pasa en inglés? ¿Cuántos italianos hablaban inglés en los años 20? ¿Cómo no van a dar niveles por debajo del esperado en un niño de 12 años? Sin embargo, fijaros desde el punto de vista científico si eso es censurable. Nuestro trabajo, siempre os digo, es controlar variables. Vamos a dejar sin control una variable tan importante a la hora de contestar a un test como es el idioma en el que se redactan las preguntas. Pues sí, estos señores dejaban eso fuera de control y se quedaban tan tranquilos. Bien, bueno, para acabar un poco con este tipo de ideas del siglo XX, pues hay que hablar de una cosa que estuvo de moda cuando yo empezaba a hacer cosas de antropología física. Entonces uno podía leer un trabajo, pues ya sabéis que yo me dedico a los restos óseos arqueológicos, y leer una descripción de cráneo de tipo mediterráneo grácil con características alpinoides y una serie de términos así que no decían que fuera blanco o negro o africano o blanco con barba o blanco sin barba, como esas clasificaciones que hemos visto tiempo atrás que eran tan curiosas, pero que al final significaba lo mismo. Y esa es la época de las tipologías. Ahí hay alguno. Este señor, Lapuste, dice que los franceses, ya sabemos los franceses cómo actúan en estas cosas, pueden dividirse en los endémicos, que son cuentos y rubios, y por supuesto los hipocéfalos con cráneos alargados, y los inmigrantes, que son bajos, de cabellos castaños y verdes. Fijaros qué tipo de manipulación. Bueno, pues ya no hablamos de raza tal o raza cual, sino hablamos de tipología nórdica, alpinoide, oligocéfalo o mediterráneo grácil. El único grupo competidor peligroso para las áreas, esto decía la PUS, son los judíos, inteligentes pero incapaces del trabajo productivo, simplemente un depredador. No es ni quiere ser otra cosa que un burgués. Claro, estamos casi en aquello que vimos en Linneo, de cómo describir al homo americanos en función de la manera que tenía de vestirse o de si se decoraba con líneas curvas rojas. Y lo que estamos es realmente mezclando características de comportamiento con las características biológicas, porque lo que nos interesa es que esa asociación esté ahí bien clara y bien manifiesta para luego cumplir nuestros intereses. Pero realmente lo que estamos haciendo es utilizando una serie de características biológicas. Sí. ¿Quién escribió su última frase? El Lapuche este. O al menos las fuentes que yo tengo se la atribuyen a él. Bien, estamos en un punto en el que la teoría dominante dentro de las explicaciones biológicas es lo que llamamos la teoría sintética. La teoría sintética consiste en lo siguiente. Un darwinismo, o sea, una selección natural, como prácticamente el único mecanismo que es capaz de generar cambio, y la recuperación de la genética mendeliana, que lo que nos dice es que las características son discretas y que residen en una cosa que son los genes.
Esto que todavía sigue siendo la explicación más común que encontramos dentro del mundo de la biología, os tengo que decir que a estas alturas tiene casi más excepciones que reglas. Es decir, que probablemente esto de la teoría sintética, pues algún día acabe cambiando. Eso sí, ya digo, genética mendeliana, las características están en los genes son paquetes discretos de información, se transmiten siguiendo esas leyes darwinianas y la única manera que tienen de seleccionarse es esa selección natural. El agente del cambio es la propia selección natural.